Nos damos un beso acá, chiquito. Bueno, ahí capaz que va, tengo que cortar más maestro. No, no, acá te... Para que agarre bien, porque si no, te cuesta agarrar. A mí nadie me trae leña acá, yo tengo que salir a buscar, viste que tengo un montoncito tirado ahí al frente. Eso se lo hice tirar yo. Y está verde, así. Cada vez que veo que pasa alguna camioneta o algo con leña para allá, le pego el chiflido y que me la tiren ahí. Claro. Sí, a mí no me viene a traer nadie leña. Estamos en tiempo de poda, muchos vecinos colaboran con ustedes. Y sí, ya de pasada, viste, que van a tirar para allá, le pegamos el chiflido y que la tienen acá armada, porque me sirve a mí, le sirve al vecino, le sirve al otro. Así nos mantenemos con la leña. Bien. Como podemos. Contanos un poco de vos, de tu familia, cuánto hace que viven acá y cómo construiste tu estufa. No, la estufa la hicimos con un tubo de gas, la hicimos con mi señora, que encontramos el tubo y bueno, mi suegro tenía la herramienta y eso y le pudimos hacer la salamandra porque si no, se ponía fría la cosa. Si se pone frío todavía, por más que tenga estufa, pasa frío igual. Hace poco se le quemó la casa a un vecino. Acá al vecino se le prendió fuego, pegó el chiflido, que yo no le creía que se le estaba prendiendo fuego a la casa y cuando salí, sí, estaba todo en llamas, se le quemaron la ropa y eso ahí. Y era una lástima dejar que vinieran los bomberos porque se le iba a quemar todo, así que tuvimos que meternos yo y otro vecino más a poder apagar el fuego porque si no la gente se quedaba esa noche no sé a dónde iría a dormir. Y perdieron muchas cosas. Y perdieron. No sé si habrán perdido todo, pero perdieron. Perdieron plata, perdieron material. Viste que para muchos capaz que no es nada, como yo escuché porque vino uno y dice, ah, pero no es nada eso. ¿Cómo no hace nada? ¿Recibieron ayuda en este tiempo de leña, la municipalidad, el gobierno provincial que les haya traído un poco de leña para calefaccionarse? No, jamás. Yo de que estoy acá jamás tuve una ayuda con un poco de leña, por lo menos. Diego, ¿hace cuánto que estás aquí en el asentamiento que estás viviendo? Como 3 años más o menos, ya hace rato. ¿Y qué pasa cuando vienen los meses de más frío, la época invernal? ¿Cómo te las arreglás para calefaccionarte? Y ahora hicimos una estufa a hogar nosotros con mi señora y mi viejo, pero se pone frío igual porque no, por ahí no tenemos leña. Ahora estábamos quemando esa madera que hay ahí, pero después sonamos. Bien, ¿la estufa la hicieron ustedes? Sí. Sí, yo sé un poco más o menos de albañilería, un poco, tampoco mucho. Así que me las rebusqué y nos hicimos la estufita esa, porque si no, no se puede estar. ¿En estos días la tienen prendida todo el tiempo? Y si tenemos leña, sí, si no, no. Ahora estábamos quemando un poco de madera y ya después voy a tener que salir a ver si encuentro ramas o algo que quemar. ¿Cuántos viven aquí en tu casa? Somos 3 nosotros. Yo vivo con mi pareja y mi viejo que está ahí. Mi viejo es sordo y ciego. ¿Desde la comuna, desde la municipalidad, desde el gobierno provincial les han acercado leña, les han traído alguna solución para calefaccionarse aquí, alguna ayuda? No. Por lo menos a mí no, y yo ahora estoy trabajando, salgo temprano de acá y vuelvo tarde, así que no. Conmigo no han estado, por lo menos. ¿Los vecinos también se armaron sus estufas? ¿Se construyeron también su forma de calefaccionarse? Y sí, todo. El que no se hizo estufa tiene alguna salamandra o alguna cosa por el estilo, algo así, porque si no, no se puede estar acá. Con los fríos que hace y las heladas que cayeron estos últimos 3 días, no. Si no tenés algo con qué calefaccionarte, pone bravo acá.